Yo me divierto. Movimiento. Rectilíneo. Uniformemente. Acelerado. Vamos a ver. Rectilíneo es que sigue una línea recta. Y uniformemente acelerado es, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad no es constante. La velocidad cambia. Y al cambio de la velocidad se le llama aceleración. Cuando tú arrancas un coche, empiezas con una velocidad de cero y te pones a 100 km hora y tardas un tiempo. Bueno, pues la aceleración es cómo cambia la velocidad con el tiempo. Ya está, es que no tiene más. Ahora, igual que vimos ayer con la fórmula de la velocidad, a los físicos les gusta más decir que es el incremento de la velocidad a partir del incremento del tiempo. ¿Cómo varía? Y les gusta más todavía ponerlo como velocidad final, que no le voy a poner la F, menos la velocidad inicial partido el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es la fórmula que le gusta a ella. Entonces vamos a calcular. ¿Qué aceleración tiene un coche que pasa de 0 a 100 kilómetros hora en 10 segundos? Te digo, una de las características que ponen en los coches de 0 a 100 en tanto tiempo. Bueno, no sé yo para qué quiero acelerar tan rápido, pero bueno. ¿Será que va a salir a todo gas? O algo de eso. Bueno. Pues entonces yo digo, vamos a ver. Velocidad inicial, 0. 0 metros por segundo. Velocidad final, 100 kilómetros hora. Que en metros por segundo es 27,78. Redondeando. Tiempo inicial, 0. Yo pongo el cronómetro en 0. Y tarda 10 segundos en acelerar. ¿Vale? Hola. Entonces la aceleración sería velocidad final menos velocidad inicial, que es 0, partido tiempo final, que es 10, menos tiempo inicial, que es 0. Entonces sería, acelera como a 2,727 y la unidad de aceleración es metros partido segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad es metro partido segundo y el tiempo se mide en segundo. Todo lo que te expliqué ayer. Lo puedes escribir así. Y si lo divides te queda metro por uno arriba metro y segundo por segundo segundo al cuadrado. Esto es lo fácil, ¿vale? Ahora vamos a empezar a complicarlo.